os hablaré de los gamesones. Hablaremos un poco de varios gamesones en cuanto a calidad y también, para empezar, hablaremos de qué es un gameson. Que se llevaba debajo de la Lórica Sacramentata, y en la Edad Media encontramos que básicamente su función es proteger de cortes, porque contra puncturas no es muy útil, y acolchar la armadura para que sea más cómodo llevarla y que no roce con la piel del portador. Ahora seguiremos hablando de varios modelos de gamesón que se pueden utilizar en Soft Combat y Large. Hola, ¿qué tal? Soy Marcos, del grupo de Paraverum y miembro de Soft Combat Barcelona. Yo hoy os voy a hablar del gamesón de Wish. En este caso es el gamesón que llevo puesto y es la mejor opción para alguien que está a punto de iniciarse en el grupo de poderad y que no tiene mucho poder adquisitivo. Vale. Más o menos estaremos hablando que ronda unos 20 euros y que, a pesar de que no es muy grueso, como podemos ver, da bastante el pego, sobre todo si lo vas a llevar de alguna armadura o en este caso si quieres hacerle algunos apaños tú mismo, que es lo que yo recomiendo. Puntos fuertes: el precio, por fuera da bastante el pego, la verdad, y no da mucho calor, que es el gran problema que personalmente le da a las personas. Entonces, principalmente que las correas son de mala calidad, son delgadas y tenéis de, sobre todo si sois personas delgadas, hacerle un agujero más para que os pueda abrochar y que no se os vea lo que lleváis debajo. Y aparte, bueno, si queréis ponerles mangas, podéis dejar estas hebillas, pero si no, podéis quitarlas y recoserlo un poquito. Mi recomendación es básicamente que lo cojáis cuando empezáis a hacer LARP, que probéis, sobre todo cuando tengáis muy escogido el tipo de atrecho que queréis llevar, y es la mejor opción para cuando os iniciéis. Nada más, os dejo con mi compañero Pau, que os explicará cuando vamos. Chao. Hola, soy Pau, más conocido como Scaven. Soy de directamente del grupo Palaverum. Vamos a hablar sobre el gamesón que llevo puesto. El gamesón que llevo puesto es de la marca Omnizolon. Como podéis ver, la tela es mucho más gruesa, es mucho más rugosa. Estos gamesones, ya a diferencia de los que ha comentado mi compañero Mark, ya aconchan más los golpes. Entonces, si te pegan un golpe con una espada, ya vas a notar menos el impacto. Como antes ha dicho también Devon, estos gamesones no sirven para contrarrestar armas de, sirven para tirar armas de filo, no contundentes. Entonces, sí, son espadas de LARP, pero las espadas van a doler menos que las mazas. Entonces, estos gamesones ya cuestan un poco, con un precio mucho más elevado, ya rondando los 80, 90, incluso algunos muy especiales podrían llegar a los 100. Dicho esto, ya doy por acabada mi explicación. Muy buenas, soy Devon. Ahora hablaremos de los gamesones de recreación histórica hechos por Marshall Historical, una marca económica de recreación. Vale, aquí tenemos un ejemplo de gamesón del siglo XIV, pues de noble. Entonces, ¿qué tiene pues de pros y contras? Es bastante cómodo, es tirando de rayito, aunque obviamente, como todo gamesón, trae calor. Lo que tiene a su favor es que el rigor está ahí y va muy bien para los atletos pues históricos de LARP o low fantasy. Dicho esto, no hay mucho más que decir. Los botones son algo incómodos de abrir y cerrar, pero es la única queja que tengo. La costura está muy bien hecha y la verdad es que se nota que le ponen mucho amor y cariño. Y esperamos verte en el partido de sección del norte. Hasta la siguiente. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Dadle me gusta y dejad cualquier duda que tengáis en los comentarios.
Y nada, hasta la próxima. Si no dais me gusta, ratas comerán culo. Está hecho en el método tradicional, con todas las capas de lino sobrepuestas y cosidas juntas. Huevo en espada, ya verás cómo se acercan.